Hay una importante investigación que se desarrolla en el marco de un proceso que adelantaba nuestro Gaula Policial en conjunto con el Gaula Militar y la Fiscalía General de la Nación por el delito de secuestro extorsivo en contra de cuatro ciudadanos a quienes se cobijó con una orden de captura que fue materializada una en la ciudad de Medellín, otra en la ciudad de Bogotá, alias El Negro y alias La India, y dos más fueron notificados en centro carcelario. Estos cuatro ciudadanos están vinculados con esta actividad delictiva de secuestro extorsivo y generalmente la desarrollaban en los municipios de Timbío y de Popayán. A través de la modalidad de engaño, publicaban cierta información de venta de vehículos u ofertas de oro, llevaban las víctimas, incluso extranjeros, ecuatorianos, se vieron vinculados en este tipo de hechos, los llevaban a zonas rurales donde los despojaban de sus pertenencias y los retenían para hacer exigencias de dinero a sus familiares. Gracias a la oportuna denuncia y a la información suministrada por las víctimas, se pudo avanzar en conjunto con la Fiscalía General de la Nación en la investigación y en el desarrollo de este proceso que condujo a la captura de estos cuatro sujetos. Bueno, estas cuatro personas fueron imputadas por el delito de secuestro extorsivo y concierto para delinquir agravado, ¿sí? Como lo indicó el coronel Quintero, dos personas fueron capturadas, una en Bogotá, otra en Medellín. Las otras dos se encontraban privadas de la libertad, pero fueron vinculadas al proceso, imputadas en las audiencias, y sobre estas cuatro personas se impuso una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. Por esos hechos o por esos falsos servicios o por esos ofrecimientos que estaban realizando en redes sociales, donde varias víctimas fueron objeto de estas conductas. Las víctimas eran engañadas con ese ofrecimiento de oro, de vehículos a bajo costo, de dólares a bajo precio, y eran convocadas a parajes solitarios en nuestro departamento. Como se indicó, el modus operandi eran secuestradas y posteriormente les hacían exigencias a sus familiares para que consignaran dinero en efectivo. Incluso las llamadas de esas exigencias se realizaban desde un establecimiento carcelario ubicado en Cómbita, en Boyacá. Entonces seguimos trabajando para judicializar a quienes están cometiendo estos delitos de secuestro, de extorsión, con nuestro fiscal Gaula de la seccional Cauca, siempre en articulación con nuestra Policía Nacional, con nuestros investigadores, y nuevamente haciéndole el llamado a las víctimas de que acudan a la fiscalía, de que confíen en la institucionalidad.